El virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, aseguró que si su agrupación gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 6 de junio, no vamos a dejar el poder. En un audio difundido por Willax TV, Bermejo aseveró que su agrupación prefiere quedarse en el poder para establecer un proceso revolucionario en el Perú. Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú, se le oye decir al virtual congresista. Asimismo, cuestionó que otras fuerzas de izquierda no pueden imponer asuntos de género o aborto, y si, en el peor de los casos, pierden la elección, lo harán con sus banderas. No podemos estar en los mismos caminos que el Nuevo Perú y ellos. No vamos a aceptar que nos vengan a imponer sus huevadas de género o aborto y tanta vaina en un país que está como está ahorita, manifestó. Nosotros no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú y ellos, ¿no? O sea, nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborto y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, si quieren, vienen, y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con la de ellos, ¿no? No con la de ellos. Así que veremos más adelante. Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que el fenómeno Mendoza fue en 2016.